pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El salseo de los fichajes está en el aire, todos lo notamos, todos lo percibimos, y por eso os traigo este vlog donde hablaremos de los rumores más frescos, de las noticias más chispeantes. Puede ser que sean verdad, puede ser que sean mentira, y os vengo a proponer una cosa: si reventáis este vídeo a likes, cuando digo reventar lo digo como el anterior de fichajes confirmados, 1000 likes antes de que acabe el día de hoy, y mañana tendréis un nuevo vídeo en el que os comentaré jugadores que quedan libres, pero no jugadores cualquiera, no, hablamos de jugadores por un valor superior a 300 millones de euros, o sea, una auténtica bestialidad. Así que ya sabéis, si queréis mañana un vídeo también con salseo de jugadores que pueden ir fichados libres a cualquier club del mundo, partid esto a likes, a ver si podemos llegar a 1000 antes de que acabe el día de hoy. También tengo que deciros que tenéis mis redes sociales abajo, y en Instagram subí una foto precisamente hoy donde presento mi candidatura como presidente de los Estados Unidos. Ahí os lo dejo, por si queréis ir a verlo y dejar un buen like allí también. Sin más, vamos a empezar y vamos a dar un poquitín de caña y un poquitín de cera. Lo primero, en el de fichajes confirmados habíamos dicho que Vieto se iba al Sporting de Portugal. Mentira, nos la jugó bien fuerte lo que viene siendo Totti o Atlético de Madrid, y al final la operación se hizo con el Valencia. Pero en serio, o sea, marcaba como fichaje confirmado por 2 millones de euros la cesión. Al final se fue al Valencia por temas de que el jugador prefería jugar en la Liga Española que en la Liga Portuguesa. Ahora, temas al SEO, evidentemente el number one, Coutinho. ¿Qué pasa con Coutinho? ¿Llega Coutinho? ¿No llega Coutinho? El Liverpool parece que sigue en plan de no, Coutinho, no te vayas. Pero a su vez mucha gente dijo que la inversión en Van Dijk era contando con la pasta de Coutinho. ¿Qué va a hacer Coutinho? Vosotros ya sabéis que en comentarios podéis opinar sobre cualquiera de estos salseos y dar vuestra opinión. Dicen que son 140 millones de euros. El jugador sigue dándolo todo. Ahora ya dijo que estaba lesionado otra vez, como hizo al principio en verano. Está la cosa muy en el aire, está la cosa muy on the air, y no sé en qué quedará. Yo sinceramente creo que llegará al Barça, llegará, tarde o temprano llegará. No sé si este mercado o en verano, pero la verdad que es que pinta como en plan de blanco y en botella. Por mucho que Liverpool quiera evitarlo, el jugador si quiere marchar y están dando una pasta importante, va a tener que vender sí o sí. Otro de los salseos, así por nivel máximo, Alexis y Ozil, porque son dos jugadores que lo mismo, tienen en plan de el mercado ahí abierto, porque no tienen un contrato hasta, o sea, tienen contrato hasta junio, pero ya pueden negociar. Y aparte hicieron ayer, por ejemplo, un partidazo ambos en el Arsenal-Chelsea, que quedaron a doses. Pero es que Ozil ayer parecía el Ozil del Real Madrid, pero la versión top, ¿vale? O sea, un partidazo Ozil increíble. Alexis Sánchez, otro partidazo brutal, y de hecho hizo una jugada que tiró, paró Courtois y luego pegó en los dos postes. Bueno, una locura. Estuve viendo el partido y ambos están en un nivel de forma a tope. O sea, en el escaparate están ahí, pero además guapos, o sea, guapísimos. En plan, aquí estamos esperando un equipo que quiera que nos saquemos el miembro allí. Increíble. No sé qué pensáis de estos dos tíos, o sea, Alexis y Ozil, dos tope gama mundiales, a precio de saldo, o sea, gratis. Simplemente tienes que invertir en la ficha. También te digo que se van a sacar un par de contratazos que van a ser algo brutal. No, Alexis, para el que está sonando sobre todo con muchísima fuerza, Alexis Sánchez, que nos dije, lleva al Manchester City también, ¿vale? O sea, Guardiola quiere volver a tener a Alexis bajo su mandato. Y sinceramente, creo que no sé dónde lo metería, porque ya sabéis que el City tiene, pues, Agüero, Sterling, Sané. Bueno, Silva, De Bruyne, tiene 100.000 jugadores, Agüero, o sea, tiene jugadores a reventar, pero la lesión de Gabriel Jesús, para, si no me equivoco, 2-3 meses, puede ser que le abra un hueco ahí a Alexis, no sé qué opináis. Y de Ozil sonaba también muy fuerte que lo quería la Juve, según leí. La Juve, no sé cómo pintaría Ozil en Italia. Y que lo quería también el PSG. No sé si será verdad, yo lo leí por ahí. Ya sabéis que en internet rula una pila de información de la Virgen, así que no sé cómo lo veis vosotros. Seguimos por uno que está sonando debido al tema Van Dijk, que arrastra a pensar en esto: Umtiti. Umtiti tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros con el Barça. 60 millones de euros, viendo cómo está el mercado a día de hoy y la escasez de centrales top que hay, por ejemplo, en equipos como el Manchester City, que tiene a Kompany, que se lesiona más que otro poco. El United parece que Smalling vuelve a estar en plan para abajo. No caben de tocar, a lo mejor,
con esas posiciones, pues tal vez 60 millones por un Titi por un equipo top sea pues una ganga. No sé qué opináis. Yo si fuese a lo mejor el Manchester City digo, pues me hace falta un central, no sé, ya pagué una talega por Walker, que es lateral, ya pagué talega, pues yo qué sé, hasta por Danilo pagó el Manchester City. 60 kilos por un Titi, ¿me vais a decir que un Titi no lleva una golosina a día de hoy y que de hecho está sonando para el Manchester City? No sé qué opináis, pero yo sinceramente lo veo muy, muy, muy dulce. Aparte, otro de los que suena para la Juve, Bersálico, lateral derecho del Atlético de Madrid. Ya sabéis que la Juve tenía a Dani Alves, Dani Alves se fue al PSG, y ahora tenían a Lichtsteiner, pero no sé, tenían a otro también. ¿Quién ya les dio otro que tenían? Bueno, tenían a otro, pero no hay en plan top, no hay en plan que un nivel Juve. Entonces les está gustando mucho Bersálico. ¿Puede ser que salga del Atlético a la Juve? Puede ser que la Juve haga una oferta. Realmente el Atlético ya sabéis que tiene a Bersálico y a Juanfran. No sé hasta qué punto pueden permitirse dejar salir a Bersálico porque Juanfran ya tiene una edad, o sea que no lo sé, pero bueno, ahí está el rumor. Otro que suena, Mkhitaryan del Manchester United iría al Inter de Milán en una operación de intercambio por Joao Mario, que en su día pagó el Inter 40 millones por él. ¿Qué pasa? Que Mkhitaryan no está contando mucho con Mourinho. Y el Inter, pues, un equipo que ahora mismo estaba fuerte, estaba arriba, ahora perdió algunos puestos en la clasificación, pero quiere luchar por el título. Entonces necesita un jugador así en plan de potente y, bueno, pues parece ser que Mkhitaryan entraría en los planes del equipo de Milán. No sé cómo lo veis vosotros, un intercambio a pelo por Joao Mario. Yo a Joao Mario solo sé eso, que costó 40 kilos y nada más. O sea, no lo vi jugar, ni os sé decir si es mejor o peor que Mkhitaryan. Mkhitaryan está claro que es un jugadorazo. Otro salseo de los buenos, este mola mucho porque es de una joven promesa, Di Francesco, ¿vale? El jugador de Ascoli, está en el Ascoli, suena para la Juventus por 11 millones de euros. Lo dulce es que Di Francesco tiene 17 años, o sea, y el clásico jugador que ve la Juve, que lo ficha y que puede ser en plan de una mega estrella que lo rompa y que aparezca aquí un nuevo Del Piero o alguna historia así, o que quede pues en un auténtico tangazo de la hostia. Pero, en cualquier caso, a mí estos jóvenes promeses que suenan y tal me mola mucho. O sea que hay que estar atentos a ver si se complica. O sea, a ver si se complica, no, a ver si al final se hace la operación. Sé que también andaba detrás del pavo este de Francesco Milan, Inter y Roma. O sea, básicamente los potentes de Italia quieren a Di Francesco. El Ascoli poco tiene que hacer, porque como lleguen con 11 kilos van a decir, venga, hasta luego, que con esto soluciono yo la papeleta. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona y hay que ver si al final tenemos una nueva joven promesa ahí a tope de gama. Siguiente, uno que suena muy fuerte para el Chelsea, Arturo Vidal. Se ve que Arturo Vidal, desde la salida de Ancelotti, la movida y demás, no quiere renovar con el Bayern Múnich, no quiere renovar y quiere buscar una salida porque, no sé, yo pensaba que estaba teniendo minutos, que estaba jugando y demás, pero el pavo se ve que no está a gusto. Y se dice que el Chelsea estaría muy interesado en meter pasta por el chileno. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que Arturo Vidal en la Premier sería mejor que el Arturo Vidal de la Bundesliga y podría volver a ser ese Arturo Vidal potentísimo que vimos en la Juve, por ejemplo? Ya sabéis que Conte ya entrenó a Arturo Vidal en la Juve y ahora está entrenando el Chelsea. O sea que puede ser que en plan de tira ahí de influencia y diga, venga Arturín, crack de cracks, que ya sabes que te entrené en la Juve y fuiste una bestia, ven conmigo para el Chelsea que me crujo al Kanté. Bueno, Kanté no te lo puedes crujir, pero imaginaos un medio centro Bakayoko, Vidal, Kanté. O sea, vaya tres demonios ahí en el centro del campo, bastante importante. A ver en qué queda eso. El salseo de Deulofeu. Deulofeu tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, según me enteré, ¿vale? Según leí, según trae, tiene 20 millones de euros de cláusula de rescisión. No sé si me lo podéis vosotros confirmar. Sé que en su día por el repescaje desde Everton pagó 12 el Barça y creo que vale 20. Creo que tiene 20 de cláusula o algo así. La movida, Montella, el que fuese entrenador de Deulofeu en el Milan, acaba de fichar por el Sevilla y se dice que está muy interesado en el jugador del Barça. Deulofeu al Sevilla por 20 millonacos, aprox. Luego también te suena que desde Italia también suspiren por Deulofeu, Napoli, Roma e Inter. Se dice que él quiere volver al Milan. O sea, aquí hay un poquitín de salseo, ¿no? Un poquitín de yo quiero ir a un sitio, pero me quieren de otro. También la influencia de Montella, tras ser llegado, o sea, tras ser nuevo entrenador de Sevilla, puede verse bastante potente y bastante
clave para que el jugador decida ir al equipo del Nervión. No sé si vosotros os encaja de Deulofeu en el Sevilla. Hombre, el Deulofeu ya es muy bueno y todavía es muy joven además, pero ahí está, no está teniendo los minutos que quisiera en el Barça y con la recuperación de Dembélé podría ser que buscara una salida. Otro nuevo fichaje, otro nuevo rumor, otro jugador que quiere dejar la Premier. David Luiz, ¿vale? David Luiz, central del Chelsea, se ve que no está teniendo minutos, ahí con Cahill, con Rudiger, con toda la peña, y por lo visto quiere largarse de lo que viene siendo el Chelsea, y suenan muy fuertes, que a mí me parece bien, o sea, me encajaría la Juventus, ¿vale? La Juve dicen que quiere traer al central brasileño, pero también se dice que el Real Madrid podría tener interesado en David Luiz. ¿Cómo haríais a David Luiz en el Real Madrid? ¿Creéis que os encajaría con Sergio Ramos, David Luiz ahí los dos de centrales? Muy rápido, está claro que tiene un buen golpeo, pero si va un poco la pinza, y para jugar en el Madrid hay que ser un central muy solvente. También está Varane, también está Nacho, no sé, Vallejo, es que hay muchos jugadores ahí en el Real Madrid como para que venga ahora David Luiz, que no va a venir a ser reserva. Así que bueno, eso es lo que está sonando, él quiere buscar una salida desde Chelsea, quiere buscar una vía de escape, ya sea inmediata o cuanto antes mejor, o sea que el pavo se quiere pirar, según leí, ya os digo, estoy viendo información que lees por ahí por prensa y demás, y puede ser que el jugador acabe llegando al Madrid, no sé si os encaja a vosotros. Luego tenemos también dos fichajes, uno era el de Vieto, vale, que ya os lo comenté al principio, que al final la operación cambió, el pavo parecía que iba a ir al Sporting de Portugal, ya estaba todo hecho y al final se va al Valencia, y otra cesión que llegue Kongolo, el central del Mónaco, al Huddersfield de la Premier. Un central que dices tú, joder, ¿por qué no mencionas a Kongolo? Es que yo un central que te ha tasado en 10 millones de euros, vale, valor de mercado 10 millones de euros, y jolín, va a cedir a un Premier, y un mítico del FIFA también, Kongolo, a todos os saldría en el FIFA muchas veces, o sea que estaréis a faratucos de velo. Lo mismo, Mónaco a Huddersfield. Y también, para los que seáis del Sporting, tengo que deciros que la operación de cesión de Johnny del Málaga al Sporting está en unas negociaciones bastante avanzadas, según dice todo el mundo. O sea, el extremo izquierda del Sporting que fue para el Málaga puede volver cedido este mercado de invierno. A mí me encantaría que volviese. ¿Qué opináis vosotros de todo esto, de todo este salseo, de todas estas operaciones, de todos estos rumores y de todo lo que se puede venir? Os leo abajo. Y hasta aquí el vídeo. Mucha información, muchos rumores, mucho meneo y demás. Ya sabéis, si queréis un vídeo mañana con más salseo de mercado, jugadores libres, jugadores que puedan ir gratis, ya os digo, hay una lista que tengo aquí increíble con cada jugadorazo que flipáis. Pues petad este vídeo a like, a ver si podemos meterlo en 1000 likes como hicisteis con el anterior, pero más rápido, en plan de pa, inflándolo a tope. Y si sois nuevos, por favor, suscribíos, pillad sitio, FIFA Fútbol, este es tu lugar. Nos vemos en próximos vídeos, cracks de crux, y también recordad que esta noche tenéis nuevo episodio de El Camino. Un brazo. Y seguidme en Instagram.